Bien, entonces vamos a empezar, ¿no? Sí, y listo. Vamos a grabar. Ya. Bien, jóvenes, vamos a entrar al botón calcular. Aquí vamos a, aquí creo que ya estamos trabajando con lo que es el adicional, ¿no? El adicional habíamos dicho que vamos a aumentar un poquito acá. Ya. Bueno, acá en este código entiendo que lo que se ha programado es, dice, si el número de personas es mayor a 2, el adicional es el 5% del precio por el número de personas, ¿no? Ahí se sale eso. El caso contrario es cero. De lo que entiendo, ¿no? Repasando, es que si es que el número de personas que nosotros ingresamos acá, a ver, vamos a insertar, ¿no? El número, vamos a escoger aquí el especial, vale 500, el número de días 2 y el número de personas. Si colocamos dos personas, no cumple la condición que está programado acá. Dice, si n personas, que es la variable que contiene este valor, es mayor a 2, tiene que ser, ¿no? En este caso son 2, calculamos, sale 0 adicional. Ah, eso me acuerdo que habíamos, no se había calculado bien, ¿no? Pero ahora ya lo corregí, inclusive les mandé una captura para que lo miren. Y ahora sí funciona, mira, por ejemplo, si coloco 3 personas y calculo, ya hay un adicional, porque el número de personas es mayor a 2, 3 es mayor a 2. Entonces acá este adicional que es el 5% del precio por persona. El 5% del precio por persona, ¿no? Entonces, está bien. Ahora nos faltaría calcular todo lo que es el importe, la suma de todos estos total servicio también. Vamos por el importe. Vamos a calcular el importe, ¿ya? El importe es los días por el precio más el adicional. O el precio por los días, ¿ya? Más el adicional. Ese es el importe. Entonces, vamos a poner algunos comentarios para entenderlo acá también. A ver. Debajo, acá debajo, vamos a programar el importe. Entonces colocamos acá, a ver, un comentario, apóstrofe, importe va a ser igual al precio por días, por el n días o el número de días, más el adicional. Ese sería el importe, ¿ya? Ese sería el importe. Entonces, vamos a hacerlo. El precio lo tenemos aquí, en esta variable llamado precio, ¿ya? Y el número de días también lo tenemos acá. Bueno, el número de días no lo tenemos, ¿no? Vamos a tener que acá capturarlo. Entonces, declaramos una variable aquí y también lo puedo declarar arriba. Din n días as integer sería del tipo entero. Y colocamos luego n días va a ser igual a n días punto value. ¿Ya? Así. Punto value. Allá. Vuelta sale este problema de. Acá voy a colocar otro nombre de variable. Días nomás, días, ¿ya? Días. Días se va a llamar la variable. Vayan anotando también o pueden ir haciéndolo.
Entonces, este día sería acá, parece que cuando le das el mismo nombre del control se confunde, ¿ve? Punto value de hora, ¿sí ve? Por eso es el problema. Bien. Días va a capturar el número de días que este cliente quiere hospedarse, ¿no? Ahora sí, ya tenemos el número de días, ya tenemos el precio, acá arriba lo tengo. Como está en el mismo procedimiento, no, no, puedo utilizarlo. Y también tengo el adicional, que es este de aquí. El adicional, ¿no? Acá o acá. Bien, entonces colocamos. Voy a declarar una variable también importe. ¿Ya? Acá lo voy a colocar. Din importe as doble, porque de repente salen decimales, ¿no? Entonces lo declaro del doble es un número largo. Entonces colocamos importe va a ser igual a días por el precio o precio por el día más el adicional. No es necesario colocarle un paréntesis porque el paréntesis se coloca cuando queremos que se opere, ¿no? En primera instancia. Pero en este caso, como es el orden jerárquico, primero va a multiplicar, luego va a sumar. Entonces no está alterando el cálculo. Pero si deseas, también puedes colocarle su paréntesis para hacer entender mejor, ¿no? Así. Si deseas. Pero no es necesario en esta fórmula, ¿eh? No es necesario. Listo, ahí tenemos el importe. Ahora lo vamos a mostrar. txtimporte.text va a ser igual a importe. ¿Ya? Ahí ya tenemos el importe, jóvenes. Tómenle nota, desde aquí yo estoy programando, desde aquí. Así que tómenle nota, mírenlo bien, analícenlo. Antes de continuar, he declarado dos variables, uno del tipo entero días y uno del tipo doble importe. Días captura, la variable días captura el número de días que yo ingreso. Importe va a capturar el cálculo de los días por el precio más adicional. Y luego lo muestro en el control txtimporte. Eso es lo que se ha hecho. A ver, voy a probarlo y vamos a ver si funciona o no funciona. Ejecuto. Nuevamente, ¿no? Bueno, acá ya no. Acá nos vamos para probar. Platinum, que vale 600, se va a quedar 5 días. Y van a entrar dos personas ahora. Vamos a ver, ¿ya? Y vamos a calcular. Ahí sale el importe. Mira, 300. 3000, perdón. 3.000 soles por 5 días, ¿no? Ahora, si entran 3, colocamos ahí 3. Acá es, ¿no? Acá hemos... Ahí está, acá es. 3 y calculamos. Hay un adicional y ahora sale 390. ¿Está bien? ¿Ya? Está bien. Listo. Hasta ahí el importe está correcto. Miren bien. Ahí está el código. Y mírenlo y por favor tómenle nota. Tómenle nota, por favor. Y nos pasamos ahora a calcular lo siguiente. A ver. Vamos a salir de acá y vamos a calcular. ¿Qué nos faltaría calcular? Ya tenemos el importe. El total importe. El total importe, que es el mismo importe. Ah, no, no. El total importe sería el total servicios más el importe, ¿ah? ¿Eh?
Ese sería el total importe. Bien, entonces vamos a programar eso. Miren, vuelvo a explicar. El total importe sería el importe más el total servicios. El importe más el total servicios. Entonces, miren, lo primero que necesitamos es tener el total servicios. Entonces, voy a declarar una variable aquí. Aquí es un entero, ¿ya? Aquí, coma. Voy a crear otra variable, T servicios. Ya está. Entonces, voy a decirle T servicios va a ser igual a la suma, ¿ya? Voy a hacerlo directamente en este caso, si no, el código también se va a aumentar. A la suma de el TXT, ¿qué más? A ver, ¿cuál es el primero? A ver, vamos a ver acá, es TXT bar, bar, TXT cable, eso, ¿ya? Entonces, la suma de todo eso, TXT bar, punto text, así también se puede utilizar, más TXT cable, punto text, más TXT, ¿cuál es el otro? Llamadas, punto text, y el más txt menú punto text. Ahí está, ¿ya? Así sería. Entonces, el total servicios es una variable que va a almacenar la suma de 1, 2, 3, 4. Son, a ver, vamos a ver. Son los 4, está bien. Entonces, ahora voy a mostrar esta suma. Yo digo, el txt, este control, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver su nombre. Por eso los nombres no le hemos dado, mira, a ver. ¿Ven? Por eso vamos a darle ahorita. Se va a llamar este control txt total. Así se va a llamar. Total, txt total. O puede ser txt total s, ¿no? Así el control, su nombre también. Voy a colocarle txt total. Entonces, decimos, txt total va a ser igual a t servicios. Así, ¿no? Punto text es acá. Punto text. Y ahora sí. Claro, normal. Sí se puede. Hay que volver a instalar. Bien, jóvenes. Miren, vuelvo a explicar. Se declaró una variable más aquí que se llame tServicios. Y tServicios está almacenando la suma de todos estos valores que salen en estos cuadros de texto, ¿no? Lo está sumando. Vamos a ver si funciona. Debe funcionar. Y luego lo estamos mostrando, nada más. Eso es lo que se está haciendo. Vamos a ver si es verdad. Miren bien y tómenle nota. Bien, vamos a ver si funciona, ¿eh? Entonces, nuevamente, vamos a ponerle básico. Se va a quedar 3 días. Entraron 2 personas. Y calculamos. Bueno, acá va a salir 0. A ver, vamos a ver. Está saliendo un error. Eso sale, ¿saben por qué, jóvenes? Eso es lo malo de cuando no se trabaja con variables. Pero miren, voy a demostrar algo, a ver. Voy a ejecutar nuevamente y nuevamente vamos a poner básico. No es un error en sí de la lógica, sino del tipo de dato. Vamos a poner acá 5 días, 2 personas. Y acá voy a escoger, ¿no? Todos, a ver, vamos a ver. Y ahí sí funciona, pero fíjate. Mira este número. No es una suma, es una concatenación. Se han concatenado los valores de cada uno de los cuadros de texto.
Eso es lo malo cuando no se trabaja con variables. Eso sucede, ¿no? Tiene una solución. Tiene una solución. Lo que me río porque acá sale este número que no es un número. Está concatenando. Está el 220, el 80, el 50 y el 25. Mira. ¿Da? No está sumando. Entonces, la lógica está bien. Lo que está mal es la operación matemática. Entonces, miren, dos soluciones. Acá está el error. Lo que pasa es que el más es un operador que concatena cuadros de textos. Y como son cuadros de textos, no los reconoce como número. Entonces, hay dos soluciones. Declarar variables y nuevamente asignarle el valor a las variables numéricas y ahí ya hacer la suma, ¿ya? Eso es una solución. La otra solución es convertir estos cuadros de texto en número, ¿ya? Bien, entonces miren. Voy a hacerlo, esto lo voy a dejar un ratito acá para que veas y de ahí te enseño una cosa también ahí. Entonces vamos a declarar las variables, ¿ya? Que almacenan, acá más abajo, ¿no? Declarar las variables, bar, por ejemplo, coma, cable, coma, llamadas, coma, y menú, ¿ya? Del tipo integer. Así, esa es una forma de solucionar esto. Entonces, a partir de aquí ya decirle var va a ser igual al txt var punto text. Ahí se está convirtiendo en numérico, ¿no? Como la variable es numérica, ya el dato se convierte en número. Cable va a ser igual a txt cable punto text. ¿Sí? ¿No? Sería un poco más largo el código. Llamadas va a ser igual a txt llamadas punto text y menú va a ser igual a txt menú punto text. Ahí está, jóvenes. ¿Ve? Ahí está. Lo que hemos hecho ahorita aquí es declarar un conjunto de variables para que almacene cada uno de los datos que están en cada uno de estos cuadros de texto. Y a la vez se están convirtiendo en valor numérico ya. Entonces, ahora sí puedo decir lo siguiente. T-Servicios va a ser igual, que es una variable también, T-Servicios es una variable de tipo número, ¿no? Que está acá. Acá arriba lo he declarado. ¿Ya? Va a ser igual a, ahí empiezo. Bar más cable más llamadas. Esto es lo ideal, ¿ya? Hacerlo así. Más menú. Ya está. Ahora sí. Menú. Ya está. Y ahora sí va a funcionar. Miren, vamos a hacerlo. Entonces, repito. Vuelvo a explicar. Se ha declarado 1, 2, 3, 4 variables. 1, 2, 3, 4. Son 4, pues, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4. Ya. Y cada variable está almacenando un dato de estos cuadros de textos, que son los que muestran los del servicio, si es que es 0 o si es que sale el valor, ¿no? Depende de cómo lo activamos el checkbox. Y luego Total Servicios va a almacenar la suma de todas esas variables. Y luego lo mostramos aquí, en el TXT Total. Ahí lo vamos a mostrar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutarlo y vamos a probar. A ver. Básico, 5 días. Dos personas. Calculamos.
Y está saliendo. Dice que son cuando el tipo información en una cadena es el tipo internet es válida. A ver. Var es igual a txt var punto text, está bien. A ver, vamos a ejecutar. Cinco días, número de personas, dos. Y vamos a activar acá. Ahora sí sale. ¿Saben por qué no salió en antes? Porque estos de aquí están vacíos. Ni siquiera son ceros, miren. Así voy a volver a hacerlo. Y acá hay que corregirlo. Ahorita lo corregimos. La programación es así. Miren. Si yo hago acá, ya coloco los números de día 5, coloco personas 2, ya. Hasta ahí todo correcto. Pero no hago nada acá, ¿no? Lo dejo vacío. Entonces ahí es donde viene el error. Dice, ¿ven? Tipo de compatibilidad, ¿no? El vacío no puede ser un número, es lo como si te dijera eso. Entonces, jóvenes, ¿cómo solucionaríamos esto? A ver, ¿cómo solucionaríamos esto de acá? Para que de repente el usuario no, si es que no quiere marcar ningún servicio, dejarlo en blanco y no genere el error, ¿no? Una de las soluciones es que por defecto ya esos controles tengan el cero. El cero ya por defecto, salga 000 ya, ¿no? Acá en este código, al momento de calcular, podríamos también asignarle cero. Asignarle cero. Pero sería un código más largo acá y un poco confuso. Miren, vamos a hacer esto. Miren, ya descubrimos el error. El error es esto: mientras que el usuario, ahí no es, acá. El tabulador también voy a corregirlo. Mientras que el usuario active estas opciones, funciona. Porque ya hay número, entonces no hay incompatibilidad, ¿viene? Funciona. Pero si es que el que maneja este sistema y no coloca nada, de repente el cliente no quiere, pues no, no quiere ningún tipo de servicio. Entonces, miren, si no quiere y no activa nada, va a salir error de compatibilidad, ¿no? Y vuelvo a explicar, es como si el visual te dijera, no puedo convertir al número un vacío, ¿no? Un texto vacío. Entonces, hay que pensar cómo solucionamos ese problemita. Hay que pensar cómo solucionamos ese problemita. Podríamos solucionarlo al momento de cargar el Windows o al momento de calcular, miren, así. Voy a hacerlo al momento de que cargue el formulario. Yo dije Windows, no, no, Windows, no, el formulario. Voy a hacer doble clic sobre el formulario. Acá habíamos puesto la fecha. Y aquí, miren, por ejemplo, vamos a decirle lo siguiente, que el txt adicional, no, el var.txt tenga ya el número 0, así. El txt cable.txt ya tenga el número 0, ¿no? Apenas cargue ya tenga estos valores.
txt, que más viene llamadas punto text en el número 0. Le asignamos un 0 ya. 1, 2, 3, falta 1, ¿no? Txt menú punto text tenga el número 0. ¿Qué estamos haciendo acá, jóvenes? Lo que estamos haciendo es que en el evento load del formulario, que es el evento que se ejecuta apenas el formulario carga, todo lo que tú programes aquí se va a ejecutar primero, porque se ejecuta apenas el formulario carga. Entonces, ¿qué estoy diciéndole? Que apenas el formulario cargue, le asigne ya valores a estos cuadros de textos. ¿Y qué valor se le está asignando? Ceros. ¿Ya? Eso está haciendo. Miren, a ver, vamos a ver si funciona. Vamos a ver si funciona. Ejecutamos. Y miren, ve. Ya salió por defecto 0000. ¿Ya? Y vamos a ver si es que no genera el error ahora, porque todo todavía no está dicho. Ya solucioné que yo me di cuenta que dejar vacío estos cuadros de textos no podía sumar el importe ni el total servicio, no se podía, salía un error de compatibilidad. ¿Qué cosa es un error de compatibilidad? Es que el valor no es compatible con la variable que lo va a almacenar. Y vuelvo a repetir, es como si nos dijera el visual, el vacío, un vacío no puedo convertirlo a número, ¿no? Entonces, por eso, el error. Pero ahora hemos programado al inicio del formulario en su evento load, que es este de aquí. Le estamos diciendo que le asigne a todos estos cuadros de texto 0000. Y ya salió, ¿no? Ya salió, ve, 000 tienen todos. Ahora vamos a probar si es que sin necesidad de activar ningún servicio funciona, ¿no? Entonces voy a escoger básico, por ejemplo, 5 días, 2 personas. Calculamos. Y ahora sí, miren, ve, no genera ningún error ya. Y el total servicio es 0, ¿no? Salirá. Sí se puede, sí suma, porque ya no es un vacío, sino ya es un valor. Entonces, no hay problema, lo hemos solucionado. Ahora, si el cliente en el momento dice, no, sí quiero bar libre, calculas nuevamente y ya sale, ¿no? 220. Y dice, no, 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 muy caro, quítalo. Lo quitamos, calculamos nuevamente 0. Bien, jóvenes, la programación es así. La programación no es algo que ya está escrito. Es como si tú escribieras todo un procedimiento que quieres que suceda o haga, ¿no? Eso es una programación. Bien, vamos ahora a ver el código. Miren, en el formulario, le haces doble clic sobre el formulario, se va a abrir el load. Acá también dice load. Y ahí vas a programar todo esto. Les estás asignando acá un valor 0 a cada uno de los cuadros de texto, para que por defecto ya tenga 0 ya. Anoten, por favor. Bien. Y hemos programado también esto de acá. Esto, ¿no? Todo esto. Desde acá. Miren, acá también ojalá no se me confunda. Miren bien primero, todo esto de acá hemos hecho ahorita, ¿no? Para que funcione el total servicios. Hemos declarado variables y a cada variable almacena lo que tiene el TXT, los cuadros de texto. Y luego hemos sumado todas las variables.
cuando los cuadros de textos tenían el valor vacío, por eso salía error de compatibilidad, pero le hemos asignado al momento que arranca el formulario el 0 para que no haya ese error de compatibilidad, ¿no? Por lo menos ya tenga el 0 y sume 0. Bien, jóvenes, ahora lo que vamos a hacer es... acá nomás explicarles algo, mira, si nosotros usáramos esta forma, miren, voy a desactivar esto un ratito, esto de aquí. Lo desactivar significa que lo convierto a comentario, entonces ya no va a hacer efecto en el código. Si nosotros quisiéramos solucionar de esta manera de acá, ¿sí? Como decimos al principio, ¿se acuerdan que con, de esta manera nosotros habíamos hecho y salía así, ¿no? Voy a volverlo a hacer mismo. Sale así, miren. Vamos a poner acá. Sale 0. ¿No? A ver, vamos a colocar el número. Y se veía número largo, ¿no? Miren, no sumaba, sino concatenaba. Bueno, para que no suceda eso, si tú quieres hacerlo de esta manera, tienes que saber convertirlo a entero. Utilizar la variable int y encerrarlo así. También puede ser, variable no es, es una instrucción. Int, acá también. Int, así. Lo que hace INT es convertir en entero un cuadro de texto. Y si es que no funciona el INT, utilizaríamos el VAL. ¿Verdad? Así, acá también INT. Y ya está. Miren. Lo que hace INT es convertir, este cuadro de texto a, número. ¿Ya? Es convertir este cuadro de texto a número, entonces ya lo va a poder sumar como si fueran números. A ver, vamos a ver si funciona. A ver, vamos a colocar acá número de días. Bien, vamos a calcular. Ya, sale 0. Voy a ahora poner los que sí quiere todos los servicios. Y mira, ahora sí suma, ¿ven? ¿Por qué? Porque ya deja de ser un texto cuando tú le pones este comando o esta función int. La función int convierte ese cuadro de texto a número, ¿no? Y por eso que ya funciona. Ahora, podríamos dejarlo ahí, ¿no? Ya funciona, con esta línea nada más, mira. Ahora, si es que tú no lo haces de esa manera, quieres, entonces tendríamos que trabajar con variables. Así como lo acabamos de decir acá. Esto. Así, ¿no? Ya depende de cómo tú, pero te parece mejor. ¿No? Depende de cómo tú te parece mejor este tipo de programación. La programación también tiene muchas formas de hacerlo, muchas formas de llegar a lo mismo. Entonces, ahí está, yo lo voy a dejar así nomás, ¿no? Pero ahí está el ejemplo, ya lo convertí a comentario para que no lo lea el código, pero ya lo demostré que también funcionó de esa manera, pero hay que colocarle INT en cada uno, para que cada uno se convierta en número y así se puedan sumar. El total pago, que sería esto, el total importe, ¿no? Sería la suma del importe más el total servicios. Eso es lo que tenemos que sumar, ¿ya?
El importe más el total servicios. El total servicios ya lo tenemos. El importe también ya lo tenemos. Acá está. El importe es esto. Y el total servicios lo tenemos acá. Es cuestión nada más de también mostrarlo. Mostrarlo. Y podríamos hacerlo de esta manera. Si ve. TXT. Total, txt total punto text, no es txt, vamos a ver cómo se llama, ¿eh? Es este de acá, te importe, cómo se llama, a ver, de repente ni nombre le hemos dado todavía no le hemos dado nombre, mira, se va a llamar txt te importe, te importe. Bien, entonces txt te importe ya, ahora sí. Entonces podemos hacer así, miren, txt te importe punto text va a ser igual a la suma del, como lo tenemos en variable, del el importe más el T servicios. Ahí está, ¿eh? Que son estas dos variables. El importe que lo tenemos aquí, que tiene ese valor de esa operación matemática, y el total servicios que lo tenemos aquí, que contiene la suma de bar, cable, llamadas y menú, ¿no? O sea, son las dos variables que tienen esos valores. Entonces ya lo estoy de una vez asignando al cuadro de texto txt importe acá. Traten de entenderlo. La programación se puede hacer de muchas formas. Va a funcionar y lo voy a hacer de otra manera, miren, la manera clásica que hemos estado trabajando. Lo voy a volver a hacer, pero primero voy a probar. Entonces voy acá, a inicio. Ya me queda un minuto, jóvenes, ahorita se cierra.